Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por darle play a este video. El día de hoy, chicas, les quiero compartir un video tipo vlogs de las actividades que realizamos en casa. Espero que este tipo de contenido sea del agrado de ustedes, chicas. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, regálenme una manita arriba y comenzamos. Y comenzamos el día, chicas, preparando un delicioso desayuno. Para ello voy a preparar unos sándwiches de aceitunas que lo voy a calentar en una waflera, chicas. Sí, porque comerlo el pan calientito en invierno creo que es más rico, al menos para mí. Comerlo calientito con una tacita de leche, súper delicioso, chicas. Así que eso es lo que voy a hacer en este momento. Manos a la obra. Ya por aquí nos encontramos en la huerta, chicas. Les voy a hacer un mini tour de cómo está mi huerta en pleno invierno, chicas. Está muy bonito, muy diverso, chicas. Todas las plantitas están creciendo. Ustedes saben que yo tengo el huerto ya bastante tiempo, chicas. El tipo de abono que yo uso es casero, no uso este abono químico, todo es natural, chicas. Todo lo que usamos en la cocina, con todos esos residuos, realizo el compost y eso es lo que le voy agregando aquí a la huerta. Si ustedes pueden observar, por ahí todavía se ve unas cascaritas de huevo, chicas. Así que así es como se mira mi huerto. Está precioso, chicas. Tengo lechugas que ya están creciendo. Las zanahorias están bastante grandes. También por ahí se ven unas plantas de plantain. Tengo hierbabuena. También tengo cebollines, espinacas. A los costados tengo flores de geranio. Y así está de precioso, chicas. Por aquí les comparto un poco, chicas, de esta mesa que es una nueva adquisición para mi hogar. Estuve comprando en una carpintería, chicas. Yo estaba buscando esta mesa por mucho tiempo y no la encontraba. Había así unas mesas redondas, pero bastante caras, chicas, hasta que encontré esta. Así que esta es la mesa, chicas, que yo tanto buscaba para el área de mi cocina, para que esté junto a la cocina y sea el comedor de diario, chicas. Es una mesa redonda de pura madera, está preciosa. Anteriormente tenía una que era cuadrada, también de madera, pero era pequeña, así que no cabían los platos, como que estábamos muy ajustados. Por eso es el motivo que estaba buscando también la mesa redonda para estar un poquito más cómoda, chicas. Así que por fin la encontré. El color es oscurito, pero por el momento lo voy a dejar tal cual, chicas. Tal vez más adelante me anime a cambiarle el color, pero por el momento se va a quedar tal cual. Ahora estoy decorando la mesa para compartirlo en familia, chicas, aprovechando que mis padres están visitándome acá en casa, chicas. Así que estoy colocando la mesa así muy bonita para compartir en familia. Y este es el resultado de la decoración de la mesa de comedor, chicas, y quedó precioso. Yo creo que combinan todos los colores oscuros con los colores claros, con las flores. También le puse un centro de manzanas, así que precioso. Estoy feliz de tener esta mesa, chicas. Ya por aquí es otro día, chicas, y estoy preparando la comida. Estoy preparando un lomito saltado de atún, chicas. Súper fácil, súper saludable y súper delicioso, chicas. Lo que hago es cortar las papas para freírlas,
Le pongo un poquito, un chorrito de aceite, sal, le pongo orégano, le pongo ajo en polvo también, mezclo todo eso y se va directo a la freidora de aire, chicas. Es esta la forma en la que yo frío las papas para preparar un lomito, para preparar un saltadito de col o cualquier otro tipo de comida que lleve papas fritas, chicas. Le pongo un papel ahí de mantequilla en forma redonda y ahí es donde coloco las papas, chicas. De esta manera voy colocando ahí las papas, acomodándolas para que no estén muy agrupadas, separándolas, y de esta manera es que se pueda freír mejor, chicas. Ya están listas las papas y es así como se observa, chicas. Están súper doraditas, deliciosas. Lo que me falta realizar es el aderezo para el lomo, para realizar el saltadito. La preparación es similar a cualquier tipo de lomo, chicas. La única diferencia que en vez de ponerle carne o pollo, le ponemos el atún. Queda súper delicioso, chicas. Les recomiendo que lo realicen. Y ya de regreso en casa, chicas, lo que les voy a mostrar son algunas compritas que estuve realizando porque estaban en oferta. Ya en estas temporadas, en el cambio de estación, se ven mucho de ese tipo de ofertas y así que aproveché en comprar algunos utensilios para mi cocina. Y eso es lo que les voy a mostrar en unos minutos. Son muchas las compras que realicé, pero quise compartirlas con ustedes, chicas. Aquí cogí este set de medidores para realizar los pasteles, para medir la harina, el azúcar. También estuve cogiendo este colador de metal que ya me hacía falta porque los anteriores estaban ya súper terribles, chicas. También cogí este precioso arreglito de hojas así con esta caída. Tiene el jarrito de cerámica muy bonito para decorar, ya sea un baño, una esquinita de la casa. También estuve cogiendo esta tetera que pues ya me hacía falta porque la anterior también ya estaba muy deteriorada, chicas. Muy bonita. Y pues así, estas son las completas. También por aquí les muestro este basurero para puerta, muy práctico, muy bonito, fácil de usar. Solo se coloca en el contorno de cualquier puerta que tengas en la cocina y así de fácil. Este tachito de basura es expandible. Si lo deseas guardar, se contrae de esta manera y lo guardas. Súper práctico y súper fácil de usar, chicas. Me pareció muy bonito, así que lo traje para mi hogar. Y les muestro aquí la forma como lo pueden usar. Yo lo puse aquí en esta gaveta, así para que cuando llegue a realizar las compras pueda meter las bolsas más fácilmente. Así que me pareció genial. Por aquí les comparto un poquito de la preparación del pastel de zanahoria, chicas. Es una receta muy fácil y muy deliciosa. A mí me encanta este pastel porque lleva el queso crema y es súper delicioso. Lo estuvimos realizando con mi hijo. Él me ayudó a colocar la harina, a medirla, a mezclarla y luego me tocó a mí a continuar con el proceso, chicas. Lo que estoy realizando ahora es picando las nueces,
de esta manera para ir colocándolas una parte en la mezcla de la harina y la otra para decorar cuando ya esté untada con el queso crema, chicas. Este ingrediente es súper delicioso y súper saludable. Ya terminé de mezclar los ingredientes secos y lo que paso a realizar es batir el azúcar con el aceite hasta obtener una mezcla homogénea. A eso le añado los 3 huevos y procedo también a batir hasta lograr la textura adecuada, chicas. Luego de esto procedo a colocar la zanahoria rallada, mezclo todos estos ingredientes y luego toda esta mezcla vierto en el tazón de los ingredientes secos, chicas. De esta manera se obtiene una masa homogénea lista para llevarla al horno. Ya la mezcla lista en el molde para hornear, llevamos al horno por 40 minutos a 180 grados centígrados, chicas. Y después de esto ya está listo nuestro pastel de zanahoria. Lo único que faltaría sería decorarlo. Vamos a dejar reposar unos minutos para que se enfríe y posteriormente colocamos el betún de queso crema, chicas, que lo hemos preparado mezclando y batiendo el queso crema con unas cucharaditas de esencia de vainilla y un poquito de mantequilla. De esta manera obtenemos este betún para untar el pastel de zanahoria. Con esta crema le da una textura, le da un sabor a una combinación entre la zanahoria, el queque y queda delicioso. Ahora le estoy agregando las nueces picadas, cubriéndole todo para que quede súper delicioso, chicas. Les recomiendo que lo realicen en familia y lo disfruten.